Moncloa ha jugado con el efecto sorpresa hasta el último minuto. La mayoría de los diputados socialistas ni siquiera sabían quién iba a tomar la palabra hasta que Armengol despejaba la incógnita. Tiene la palabra el señor Puente. El que fuera alcalde de Valladolid, entre aplausos y risas de sus compañeros, ha subido a la tribuna con un arsenal de ataques contra Feijóo. Primero por el anuncio de crear un delito de deslealtad institucional. Tenga cuidado, señor Feijóo. Porque si ese delito llegara a crearse en las actuales circunstancias, igual el primer imputado sería usted. Después, por apelar a la lista más votada cuando a ellos dice les interesa. Se pone de ejemplo él que ganó las municipales y no gobierna, y cita otros casos. A lomos de una coalición de perdedores llegó al gobierno el señor Moreno Bonilla, la señora Díaz Ayuso, el señor Martínez Almeida o el señor Mañueco. Que haga usted jueguecitos con perder y ganar, si usted la primera vez que fue alcalde fue después de perder las elecciones. Puente acusa al candidato del PP de blanquear, insiste, a la extrema derecha. Feijóo responde, pero a Sánchez. No voy a participar en el Club de la Comedia. Señor Sánchez, usted me pedía 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. La bancada popular en pie grita al presidente en funciones, cobarde. Ustedes que están liderados por un parlamentario que eludió acudir a los debates en la campaña electoral porque le entró una lumbalgia. ¿Se acuerdan ustedes? El valiente. Y continúa el cruce de reproches con recado a González y Alfonso Guerra. Ninguno es ya representativo de este PSOE. Este PSOE es de sus militantes y, por consiguiente, del pueblo. Hoy el Partido Socialista ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico de la democracia española. Forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Ha venido a insidiarme, ha venido a calumniarme. Llega el momento de Abascal, que confirma su sí a Feijóo, aunque le recrimina la falta de apoyo a su partido. Pero hoy Vox no va a hacer lo mismo que el Partido Popular en aquellas mociones de censura contra el autócrata Sánchez. Nosotros votaremos afirmativamente. Estamos de acuerdo en lo importante. Muchas gracias, señor Abascal. El líder del PP ha dedicado buena parte de su réplica a Vox a criticar al PSOE. Por sumar, no ha intervenido Yolanda Díaz, que desde las redes sociales ha afeado el tono del debate. Usted no será presidente porque su alianza con la extrema derecha le separa del país real que dice representar. Es una amalgama de partidos para disfrazar que cuanto más se les conoce, menos gente les vota. La formación de Díaz ha dividido su turno en 3 portavoces, ninguno de Podemos, algo de lo que se han quejado los morados.